Buen día, gente, espero que estén todos muy bien. Hoy es día de encontrarle novio a Lizzie. Exactamente, me vestí muy especial. Acá mismo, como pueden ver, está Lizana, mi novia, y Lizzie, nuestra amiga, porque Lizzie estaba con mucha dificultad de encontrar un novio por acá. Entonces dijimos con Lizana, ¿por qué no le ayudamos? Vamos a llamar a todos los chicos que tenemos en el canal, que son bastante y son mayoría por ahora, pero las mujeres están creciendo, así que mucho cuidado. Y le vamos a encontrar un pretendiente. Así que decidimos lanzar una campaña en Instagram y recibimos muchísimos hombres que quieren intentar conquistar el corazón de nuestra querida Liz. Así que hoy le vamos a presentar cada perfil, la información que nos enviaron uno por uno, y ella va a tener que elegir entre sí o no. Igual que en un Tinder. Corazoncito para el que le gustó y la cruz roja para el que no va a seguir en este concurso. Vamos a arrancar y te invito a que le des un me gusta y te suscribas al canal. Lizzie, good luck. I hope that I'm not gonna say no to everybody because I'm really picky. Bueno, pero ahora sin dar más vueltas, vamos a empezar con los pretendientes que he recibido, que los tengo todo acá en mi tablet. Se llama Francisco, tiene 35 años de edad, es de Argentina, trabaja como diseñador gráfico. Hizo una remera Tere Lizzie personalizada. Is it a t-shirt? Edited, I like this, or is it real? Okay, one question, why he is not wearing pants? Tenía la misma pregunta, ¿por qué no pones pantalones, Francisco? Yo creo que para mostrar las piernas, que son muy bellas. Pero... I don't like that he's not wearing pants. You should wear pants. Yo creo que si tuviera unas piernas así, me pondría también sin pantalones. Bueno, en Tinder. Pero unos shorts. Por lo menos unos short. Hobby, jugar fútbol mixto. Mira vos. Frase matadora. Lizzie, ¿te invito a comer? Bueno. Lo más loco que hizo en la vida. Hice cosas muy locas, pero si las cuento seguramente va a desmonetizar el canal. Así que podría contar cuando robé una mesa de un restaurante muy cheto. La levanté y haciéndome el distraído, seguí caminando y la llevé a mi casa. Todavía la tengo y es muy útil. Y ese es nuestro pretendiente número uno. Me estoy imaginando caminando con la mesa en la cabeza. Yo también. Y haciéndote el distraído como que nadie te ve. ¿Cómo nadie te va a ver? Se viene el momento de la verdad ahora. Lizzie, ¿te gusta o no te gusta Francisco? I think I have to say no. Oh. Because he's not wearing pants and I think it's kind of silly. Next time put your pants. But thank you for the effort, the t-shirt. That's really cute of you. Próximo pretendiente. Se llama José, tiene 35 años, es de Argentina, trabaja en un food truck, tiene un food truck, es chef y estudia inglés. Como hobby es guitarrista. Frase matadora, no tiene... Y lo más loco que hizo en la vida es, sería viajar a Estonia para conocer a Lizzie. I asked what's the craziest thing what you have done in your life so far, so you haven't done that, so you can't put that there. Lizzie, momento de la verdad. José, ¿sí o no? I like his hobby. I don't like his age. I like guys who are like a bit younger. Tercer pretendiente, se llama Juan Carlos, edad 18 años, es de México, trabajo es estudiante en realidad, hobby, le gusta el fútbol, los games y cortar el pelo. Me pareció bastante diferente, viste, fútbol, game, cortar el pelo. Frase matadora, Lizzie, ¿te gusta el agua? Ah, pues, ya te gusta un 70% de mí. I have heard that big upline. So it's not impressing me, I'm sorry. Lo más loco que hizo en la vida. Un día en una piñata le pegué tan duro que el palo se partió y le pegué a la cabeza a una señora. Bueno, pobre señora, debe tener la cabeza toda abullada. That's a really fucked up thing. Una buena opción, me parece. You look nice, but you are too young. So, no. Oh, yeah. Próximo pretendiente. Che, pero este es mi hermano. Desgraciado, tiene novia, está acá en el canal. Se llama Juan. Es mi hermano. Para el que no lo conoce. Are you serious? Yes. Your brother. He's my brother. Why he participated in that? He fell in love with you. But here's come the funny thing. Tiene 18 años, vive en Brasil. Trabaja como en un hotel como animador. El hobby, le gusta el beach tennis y el volei. Frase matadora, listo, ya estoy acá. ¿Cuáles son tus otros dos deseos? Oh, 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 oh.
Re confiante, mi hermano, che. Lo más loco que hizo en la vida: postularme a este concurso teniendo novia y sabiendo que ella puede ver este video. Siento adrenalina pura. En la foto es ella y le corté la cabeza. Ay, Mancinio, sos terrible. Ok. I have, first thing what I have to say is that I can see that it's your brother by the way he is talking. And I am gonna say yes because it's your brother. Wow! Tenemos un sí. Chancinho. Chamuyó, chamuyó, ganó Joan, ¿viste? El que no arriesga no gana. I'm gonna fuck up this whole relationship. My girlfriend's gonna be mad. And I like that he's honest about his life and that he has a girlfriend. Exactly. Próximo pretendiente. Se llama Cristian. Tiene 26 años, de Argentina, es personal trainer. Le gusta viajar. Frase matadora: un cálido abrazo para ti. Lo más loco que hizo en la vida: tirarme con un paracaídas de una avioneta. Parece a Messi un poco. I don't like Messi, I like Ronaldo. Ooh. I like that he did the parachute jump because I really want to do that in my life as well, but I don't have enough balls for that. And personal trainer, I really need a personal trainer, but still I'm gonna say no. Aww. I'm gonna stay loyal to your brother. Próximo pretendiente, se llama Matías. Tiene 26 años, de Argentina. Trabaja en una petrolera y estudia administración. Hobby: juega al fútbol, leer y viajar. Frase matadora: hola Lizzy, ¿todo eso es tuyo? Le hace con acento Latin Lover. No entendí la frase. Lo más loco que hizo en la vida: conocí a una chilena en Polonia que me acusó de mentiroso por el solo hecho de ser de Buenos Aires. Me lo tomé muy personal. Me dijo que en 2 meses iba a Buenos Aires para una despedida de soltera. Entonces le dije que yo era stripper. Hice un video con un celular y lo mandé al grupo de sus amigas. Me llamaron y me contrataron. Fui e hice papelones. ¡Qué grande, Matías! Eso es coraje puro. Muy corajudo. I think the story was cool, but I didn't understand the phrase, and I have to say no because I don't like beards. But he can shave it. Yeah, he can shave that. It's like yes and no at the same go time. Go to the yes, Lizzie. So Lizzie, sí o no? No. Oh. But it was almost, yes. Próximo pretendiente. Se llama Andrés. Tiene 24 años, es de México. Trabaja en un banco. Hobby: gym, escuchar música y aprender cosas nuevas. Frase matadora: si eres la mitad de bella por dentro de lo que eres por fuera, creo que vale la pena hacer el intento. ¡Wow! Muy romántico. Lo más loco que he hecho en la vida: hacer un voluntariado en medio de la selva en Costa Rica. That's really cool. I want to go to the jungle as well. Lizzie! Creo que tenemos un nuevo pretendiente para Lizzie. Did you stole that picture from Google? Because I don't believe it. All the profile has been checked on Instagram. Lizzie thinks it's too good to be true. Wow, Lizzie! She's really in love. No. I will say yes. Whoa. Hey, Andrés! I said in the last picture that I don't like beards and he has a beard. Exactly! Vamos al próximo pretendiente. Se llama Agustín, tiene 23 años, es de Argentina, es profesor de inglés. Su hobby: tocar la guitarra y cuidarle el Discord a Mateo, el moderador de nuestro servidor de Discord. Juntate ahora a Discord, te dejo acá en la descripción del video para que te unas y te rías, la pases bien todo el día con nosotros. Bueno, frase matadora: Liz, estás más fuerte que abrazo de huérfano, patada de allanamiento y eructo de salame. Lo más loco que hizo en la vida: involucra actividades ilegales, se reserva la palabra. Yeah, he's a criminal. I have to say one thing. Most of the time I like criminals and I like his hobby as well, but I have to say no one. Oh. I have to start looking for the good guys. Próximo. Se llama Franco, tiene 24 años, de Argentina, es técnico químico industrial. Hobby: arte, toco la guitarra, soy fotógrafo y también mago. Mirá vos, Franco, ¿eh? Wow, what he what does kind, exactly? What kind of he can makes your panties disappear. Oh.
is this his actual phrase? No. Oh, okay. I just invented that. You should start using that phrase. Frase matadora. Hola, disculpa, me acerqué solo para decirte que tenés los ojos más hermosos que vi. Bueno, muy romántico. Of you. Most of Estonian men just say that, oh, you're hot, or something really basic, but yeah, you guys put a lot of effort in making compliments. Lo más loco que hizo en la vida, ir hasta un barrio muy peligroso solo para acompañar una chica que al final ni un beso me dio. That girl is dumb. I think you are really brave, but I have to say that I like your tattoos. Definitely you are an interesting person, but I have to say no. Próximo pretendiente. Se llama Marcelo. Tiene 36 años. Es de Italia. Es asistente para discapacitados. Hobby, bailar salsa y bachata. Bachata is really cool dance, in my opinion. So maybe you have someone to dance with? I can't dance at all. I'm really bad at it. He can teach you. Frase matadora. Cuando mires las estrellas, acuérdate de mí, porque en cada una de ellas hay un beso para ti. ¡Qué grande! ¡Hasta rima la frase! And I don't like this kind of compliments. Like, they are too cliché. Lo más loco que hizo en la vida. A los 18 años comprar un boleto aéreo y viajar a Brasil, San Pablo, solo. That's really cool that you did that. So I would like to have as much balls as you have. ¿Querés bailar bachata, Lizzie? I want to learn bachata, but I have to say no. Because of the age. Sigamos con el próximo pretendiente. Su nombre es Ignacio. Tiene 22 años. Es de Costa Rica. Ya estudia comercio internacional. Hobby, naturaleza, relojes y perfumes. Super. That's so random. I like watches and perfumes. Frase matadora. Can I follow you? Cause my parents always says me to follow my dreams. Lo más loco lo que he hecho en mi vida es irme a pegar tour en un lugar casi sin plata y todo improvisado. Cosa que no suelo hacer porque me gusta planear las cosas. I think this is really cool that you were spontaneous. You should be more spontaneous. And I like your phrase because it's funny. But I have to say no. Why? I don't know. Maybe I made a really big mistake. Próximo pretendiente. Se llama Fran. Tiene 34 años. Es de Argentina. Su hobby, dibujar y editar videos. Trabaja como freelance. Frase matadora. Tenés esa hermosa mirada que tenían los monitos. Solo que ellos planeaban cagarme. Lo más loco que hizo en la vida fue: fui a Sudáfrica como voluntario a cuidar de monos un mes. Oh, that's really nice of you, and I like that usually guys have pictures with cats and the dogs, mm-hmm. but you are different, you have a picture with a monkey. You seem like a kind person, but I have to say no. You could have a nice adventure in South Africa. Próximo. Se llama Agustín, tiene 19, de Argentina, estudia informática. Le gusta jugar al fútbol y ver series. Frase matadora, conmigo nunca te va a faltar amor y si te falta, lo hacemos. I like a straightforward. Lo más loco fue hacer un circuito de cross sin saber manejar moto y lo segundo, querer tener oportunidad con la rubia. I think if I will see like other pictures, because I think it's a bad picture of you, but you may be my type, but I am not really sure because I have to see like more pictures, so I don't know what to say. Yes. Just put yes. Just put yes. Okay, I will put yes. Yeah. Just in case. Agustín Matador. Próximo pretendiente, se llama Salva. Tiene 18 años, es de España, está buscando empleo. Hobby, estudiar estonio. Really? He already studies Estonian? I think he is lying. Frase matadora. 1,330,068 personas habitan en Estonia. Wow, you googled that. Solo 837,719 lo harán en el año de 2100. Aún estamos a tiempo de cambiar semejante tendencia. Lo más loco que hizo en la vida fue mudarse a Estonia con 18 años, sin trabajo y sin estudios. I know him. I saw him in the street those times and he
take a picture with me. Yeah, definitely. He lives in Estonia. Yeah, he lives like two blocks down the street. In the gym. And I saw his twin brother living here also. Twin brother? They are twins. Oh, you can have both. he seems like a smart guy because he knows a lot about Estonia, and I can't believe that he's living in Estonia. I think you lied. I didn't notice that. Lizzie didn't even see that it's taken in the whole time. So you can actually date this guy. I need to see more pictures, definitely, but I'm gonna say yes. Whoa. Yes! Salva, mira, vive acá. But imagine dating twins. Imagine that you're gonna go to the wrong guy. And the other guy doesn't say anything. Exacto. Facundo tiene 19 años, es de Argentina. Trabaja como albañil y estudia licenciatura en administración. Hobby, jugar al fútbol y gym. Frase matadora. Quiero olvidarte, pero sin el olvi. So he's a fuckboy. Lo más loco que hizo en la vida. Una vez en una joda que fui me encontré una exnovia y nos emborrachamos y terminamos en su casa a los besos. Y en medio de la acción llegaron sus viejos y su papá me sacó de la casa a las piñas. I feel so bad for you. Again, football. I don't like your phrase. It's too like fuckboy phrase. And I have to say no. Próximo pretendiente, se llama Pandolfo, tiene 25 años, es de Kazajistán. You are again catfishing me. You stole the picture from Google, I think. Su trabajo es adiestrador de tortugas. Su hobby, limpiar peceras por el mundo, nadar con Nemo. Frase matadora, se te escapó la tortuga. Lo más loco que hice en la vida, usé mis abdominales para refregar toda la ropa sucia de mi casa por una semana. Me vengo acá porque se terminó la batería. Okay, that's weird. You seem like a weird guy, but I like your work and your hobby. Yeah, and sure, the work and hobby. And I hope that you aren't training that much anymore because, like, this is okay. I don't like bodybuilders, but right now your appearance looks good, so I'm gonna say yes. Okay. What is why you're laughing? Uh-huh. Último pretendiente. Su nombre es Emerson, tiene 20 años. Es de Perú, estudiante de enfermería. Le gusta cantar y editar fotos. Me gustan los deportes extremos también. Frase matadora. Veo que te gusta la cerveza. ¿No te gustaría cervezada por mí? Actually, I don't like beer. I only like flavored beer, not the usual beer. Metérmelo más adentro del mar sin saber nadar para practicar surf. I think it's a dumb thing to do, but I do a lot of dumb things as well, so it's okay. And I think surfing is a really great hobby. I would do that as well, but we don't have waves here. But I'm gonna say no because you have your mask on, so I can't see if you are my type or not. Y así damos por terminado el video. Estos son los campeones que van a tener la posibilidad de charlar con Izzy en Instagram y quién sabe seguir adelante con este proyecto. Así que les deseo suerte a todos los campeones. Denle un me gusta al video, suscríbanse al canal. Chao.